gente bonita, familia hermosa, muchísimas gracias por regresar nuevamente. Yo soy Alma y este canal es How to be Alma. Hoy es martes, no te cases ni te embarques. Yo no sé por qué siempre digo esa frase cada martes, no les miento. Pero ayer me la pasé, disculpen, ayer me la pasé limpiando y dije, mañana, o sea, hoy me lanzo, llevo a mis niños a pasear, la casa está limpia. Pues ahorita hay cositas por todos lados, pero eso es lo de menos. Lo importante es que ya la tengo, pues los baños, piso, aspiré. Y como hice toda la limpieza estos 2-3 días que pasaron, hoy dije, me lanzo, llevo a mis niños, los arreglo. Yo bien nice que les digo a mis niños, les voy a poner un cute outfit. Y luego me dicen, mami, queremos ir a Rockin' Kids, que es un lugar donde es como muchos juegos y un jumper. Y yo los llevaba ahí cuando estaban más chiquititos. Ya tengo varios meses que no voy ahí. ¿Quieren decirle hola a sus tías? Porque nos vamos. You guys want to say hi? Yeah. Ok. Hi. Dile hola. Hola, tía. Diles cómo están. ¿Cómo están? Bien, Fernanda. ¿Cómo están? A ver, enséñales tu outfit. Dile, tías, ya nos vamos bien guapos al Rockin' Kids. Rockin' Kids. ¿Quieren ir? ¿Quieren ir? ¿Quieren la cabeza? You wanna go? Y nada más me puse este jumpsuit que me encanta porque está súper cómodo. Y esta chaqueta que es de la tienda Shein. Es un conjunto con una faldita, pero me encanta ponerla con estos. Este jumpsuit que me lo han visto, es de Target, muy cómodo, ando muy pues cómoda, me encanta. Fuimos de la tienda, fuimos a comprar comida, véanlos, tienen hambre mis niños. Es que nos fuimos al lugar donde les había dicho y llevamos snacks, pero como Gaby tiene su clase en 2 horas, dije, ¿de qué que vaya a la casa, cocina y todo eso? Dije, mejor hay que llevarlos a comer. No es lo ideal para mí, usualmente les cocino, aunque no cocino así, listo. ¿Tienes hambre? Sí. Y trato de darles pues comida saludable lo más que pueda, pues como les digo ahora, de vez en cuando pues traerlos a pasear y llevarles o darles su comida favorita que les encanta, Islands. Voy a enseñar mi ensalada, la que yo compro cuando voy a Islands siempre es la Wiki Waki. No tiene carne. Dile, Gaby, tiene sueño. Es la que yo compro, me encanta. Puedo comer toda esa ensalada. ¿Y es tía? Ajá. El pajarito, ¿cómo le hace? Tweet, 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 tweet. Ahorita que terminen de comer, voy a hacerlos que se duerman una siesta los dos, para que así tengan energía y pues yo. Pues estoy pelando el ojo. Quería ir a comprarme un café, pero dije, no, ya compré comida. Esto no lo hago todos los días. Ya tiene mucho tiempo que fuimos a Islands. Y esta es mi ensalada, que le pongo barbecue. What's that? Es mi ensalada. Barbecue. Hey, vean todo el desorden que traigo, pero dije, ay, tengo un hambre ahorita. Ellos y yo. Sí, a ver, tú cómete la lechuga. Les encanta el broccoli. Tengo que buscarle una pijama a Gavilandia. Diles, hola a tus tías. Hola, titías. Titías. Están durmiendo. Fernandito se quedó dormido. Pero estamos aquí porque para uno de sus bailes la quieren en pijama, pero que sea navideña. Y yo le tengo una del año pasado que creo que le va a quedar bien, pero nos dijeron ahí que estuviera como cutesy, como estuviera como muy bonita. Y la que tengo yo nada más es de Elf. Entonces vine a la Target, aparte porque necesito el lápiz para hacerme la ceja. Y el año pasado compré muchas cosas para Navidad, para hacer con mis niños. Sí, baby, y no he encontrado nada en esta semana que fui. Entonces voy a ver si aún quedan algunas cosas, no sé, tal vez si sea muy temprano o qué sé yo. Pero bueno, chicas, tengo calor, pero me traje este outfit, leggings, esta blusa cómoda y esta chaqueta que la compré en Zara en ofertón. Creo que costó $15 y costaba 60 original. ¿Qué vas a comer, baby? No, mami, ya comiste uno, cómete otra cosa. Por ahí tiene que ver algo más. Sí, está en la es que la tengo en otra mochila. Bueno, chicas, qué bonito los vasos de Starbucks. Mira, a mí me gusta ¡tan bonitos! No, they're so cute. Mira para que Santa Claus te ponga las galletitas, te ponga las... No, no quiere nada, Fernando. Ay, papi. A ver, ¿qué quieres, pues? Tiene que ser algo que podamos hacer
de manualidad, no más juguetes, ¿ok? Solo uno, sí. Y que no cueste más de un dólar. ¿Les gusta este? Ajá. No me veo, Gaby. ¿Fancy Nancy? Yes. Okay. A ver, este me gusta a mí, este, del Elf. Se lo vamos a comprar a papi. Okay. Pero no mueva tanto la cámara. Ok. Como tus bailes, Gaby. ¿Está bonito o no? Yep. Yeah. I like this one. Okay. How about... Santa Claus. Santa Claus? Oh, este tiene un pom-pom. Este tiene un pom-pom. Mira. No, I want Santa Claus. Este de Elf. Ooh. Waka waka Who let the dogs out? I like this one. Okay, el de Santa Claus, porque ya estoy mareada. Santa Claus is perfect. Mira, Gaby. Ooh. You like it? Okay, honey. Yep. Este vestido está bonito para Gaby, pero dijeron que pijamas, pero se ve medio, pues súper festivo, porque van a encender el arbolito y siento que este estaría padre, pero si la Gaby es la única que no lleva la pijama, como que me va a dar pena. Pero me dan como que ganitas de comprárselo. Que vaya bien. Oh, pero no le gusta nada como que de lentejuelas. Es muy delicada en eso. Nada apretado y que no tenga nada de lentejuelas. Le pica, según ella. Yo creo que le compré uno a Gaby así, pero se lo regalé a mi sobrinita. Hace como un mes y medio saqué ropita y todo lo que no le viene a ella se lo paso a mi nena. A Valentina Victoria. Pero está bueno. Ese me gustó. Este también, pero como para una cena. A la sección que se me prendió el foco. Ay, Fernando, les quiero enseñar. Shh, papi. Si no, nos van a sacar de la tienda. Puros gritos con estos niños. Bueno, no es cierto. What was that? Pero vean las chamarras. Aquí se les dice ugly Christmas sweaters. Ugly Christmas sweaters. Ajá, que son feas, pero son feas, pero no son feas, son bonitas. Antes no me partí la mandarina en gajos, como decimos nosotros así, en el albur, que te caes y te partes, pues ustedes ya saben qué. Pero están bonitas. Me gusta esta para Fernandito, porque le digo a mi esposo, ¿qué tal si nos vestimos todos de la misma temática para cuando salgamos para ver el arbolito que van a encender? Me gusta mucho. Creo que Rose compró esta el año pasado, pero no la usó. Vean el tipo ahí. Gaby, I think we're gonna get this to daddy. Mejor hay que aprovechar a comprarte una manualidad para que pintes, de esos que te gustan. Miren, les enseño. A ellos les encanta hacer estas. Ay, discúlpenla, no está muy fuerte. Esta manualidad, vean. Les encanta, pero nada más encontré uno, entonces no sé si vine muy tarde. Esta está muy bonita para Liam, de hecho se la compré, pero ahorita acabo de ver esta también y solo cuestan dos, no miento, $7. Están muy muy bonitas. Oh, son para Liam. Oh, y estos también son unos joggers, pero le agarré en tres. Quiero ver qué tan grandes están el 4, porque tiene 3.5. Pero está muy chiquito, está flaquito. Y lo de 3 a veces le queda grande. Lo de 4 le queda gigante. No, papi, nada más póntelo encima. Ese es el 4, a ver. Así, sí le queda largo, ¿eh? A ver el 3, papi. A ver, mami. No. Ahorita. I'll hold it. Ok, no. me lo dan para ninguno de los dos. Gracias, muchas gracias. Ahora ponte el 3. Ese es de la talla 3. A ver, este te queda mejor. Tengo mucho tiempo diciéndole a Rod que quiero esta lámpara, pero nosotros tenemos bastantes en el techo. Pero vean, yo tengo, yo creo que como un año y medio, si no es que dos. Y me dice, compra. Le digo, no, va a estar en sale. Y cada vez que está en sale, nada más veo, pero nunca vengo. Pero vean, está muy bonita. Y también los banquitos. No nos decidimos qué tipo de banquitos queremos para donde está la isla. Porque sí, la verdad, nos falta. Los dos que tenemos ahí ya, necesito tirarlos porque ya están rotos. Ya los usamos bastante y le sacamos provecho todo lo que pagamos. Disculpen.
Vean. ¡Oh, santo cielo! Este lo vi en la página de Target y dije, me encantó la idea para ponerle como madera. Es solo decoración, ¿eh? Pero está bonito. Yo lo hubiese querido más como ese tipo de madera o aquel terminado, pero no creo que lo encuentre. Y como ya queremos decorar, está bonito. Vean todo lo que tiene Target. Miren esos cojines. Dejen de la vuelta. Pero este cuesta, papi, silencio mi vida, 50. Oh my god. Really? Y voy a bajar por este. ¿Quién sabe que sea? Oh, no lo puedo bajar. Oh, sí. ¿Qué es, Gaby? Yo no sé ni lo que es. It's a reindeer. Reindeer face. Oh my god. Me hace cosquilla haciendo como una cosquillita. Son chilenos, ¿no? You are a reindeer. No, ni siquiera es un reindeer, quién sabe lo que sea, pero ¿cuánto cuesta? Can I try? Espérate. Permíteme. No sé cuánto. Oh, 40. Ay, Jesús. 40. 40. Mi abuela a llevarlos a su clase de Chinese a los dos. Nada más tengo a Gaby inscrita, pero como no puedo dejar a Fernandito con nadie, pues me lo traigo y la verdad que son súper amables aquí. Fernandito se sienta, él pone atención, repite, al contrario, está aprendiendo también él lo que Gaby está aprendiendo. Entonces, pues le beneficia a los dos y a mí también, porque veo que mi niño Fer ya cuenta los números del 1 al 10 en Chinese, ya dice hola, dice cómo te llama. Estoy ya lista para llevar a mis niños a sus clases de natación y por eso no me ven con maquillaje, chicas, porque al ratito nos vamos a ir de parranda y con mi esposo descansa, que de hecho no las ha saludado, ha estado tan ocupado Rod con con su carro que se descompuso. Luego lo llamaron como para jury duty, entonces fue 2-3 días y ahorita está haciendo un papeleo. Es un enredo. Y dice, ay, le dice a las chicas que mil disculpas, no están en los vlogs, pero al ratito, si Dios quiere, pues nos vamos. ¡Hola, tía! ¡Ay, mis babies hermosos! ¿Ya están listos para ir a nadar? Swimming lessons. Ajá, nadar en español. Swimming lessons. Ajá, swimming lessons. Porque si Dios quiere, este verano espero que ellos aprendan. Es algo muy importante que... Under. Ajá. Es que eres un sireno y eres la sirenita. Tuvimos un sirenito. Bueno, ¿así es la canción? Tuvimos un sirenito justo al año de casados. O algo así. Hello, hello. ¿Dónde vamos? Nos vamos a China. Happy Halloween. Happy Halloween. El papi chulo. Ajá. La otra feliz Navidad. El otro Happy Halloween. Vamos a ver, vamos a ir a cenar porque no podemos entrar, ¿verdad, baby? Ajá, sí, pero no, that's okay. Ajá, no podemos entrar en el área donde tienen el arbolito porque lo inauguraron a las 7 y son como las 7 y media y hay mucha gente, entonces está ya, ¿podemos cruzar, baby? Córrele, porque a mí, yo le corro, córrele. It's okay, we've got the stroller, the kids are bundled up. Sí. Yeah, la Gaby Forever 21. El papi chulo dice que todo está bien, tenemos la carriola. Yeah, plenty of night. Ajá. Tenemos toda la noche, va, baby. Nosotros party toda la noche. Fiesta toda la noche. Sí. El contento. Oh, y no podemos entrar porque tienen ahí bloqueado por seguridad. Hay mucha gente. Y no demasiado. Y nosotros nos vinimos más temprano porque la Gaby tiene clase de jazz y otra clase que requieren para jazz y es su equipo. Entonces no nos permiten faltar a estas prácticas porque obviamente es equipo. Por eso llegamos tarde. Y aparte agarramos tráfico, entonces pues está bien. Nosotros por eso le hacemos homeschool a los niños. Oh, well. ¿Verdad? Es safety reason. Ajá. It's more like a, you know, because of all the shootings. And, oh, sí. God forbid there's an accident or a fire. Mm-hmm. But you can't have too many people on one spot. So sí, whatever. Sí. Whatever happens, happens. Sí, todo pasa por una razón. Estamos aquí.
Le digo a mi esposo, con que veamos el arbolito, estoy contenta, porque está de verdad muy, muy bonito aquí en Glendale. Traen a pasear a muchos niños, familias. Muy bonito. Muy bonito. Super pretty. ¿Y si vivimos aquí, papi? Yes. ¿En un futuro? In a couple years. En unos cuantos. Then we can just walk to the Americana. Oh, ¿verdad? Sí, pues están bien caras las casas aquí. Los departamentos, los condominios están súper carísimos. Más en esta área, que no creo que me dejen grabar, porque los de seguridad están ahí, que nada más viendo quién anda grabando, que la verdad son muy estrictos. Pero aquí está en la calle, eso. Entonces está bien. ¿Vamos a ir a comer a Islands? ¿Es that far? Es ahí. Yeah, we just gotta cross, but it's too late. It's red light. Red hand. Ahora si no tengo pesadillas porque ya es tarde. Para comer, tengo hambre. It's a good lighting here. I know, el papi chulo. You look so cute. You look so cute. Gabby. I want to give you this. Cada vez que venimos aquí, ¿verdad, baby? Looks really, really pretty. It's super pretty. Así queremos decorar toda la casa algún día. Let's go back over there. Vamos. Taco. ¿Es un taco? I said, let's go walk back over there. First day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds. Ya es un poco tarde empezando a grabar. Ahorita creo que es las 12 y media de la tarde, 12:31, y dije voy a empezar a platicar con las chicas en esta parte del vlog. Les voy a compartir que finalmente voy a sacar mi arbolito. Gaby tiene clase a las 5 y media, entonces tengo de ahorita de la 1 hasta las 4 de la tarde a sacar, a ver si puedo armar el arbolito. No se ha podido hacerlo con mi esposo porque se fue a trabajar y ha estado ocupado con su carro que se descompuso, que lleva lo que es, que renta el otro carro. Luego, como les mencioné al principio del vlog, lo mandaron a Judy. Tiene vacaciones, pero dice, no siento que estoy disfrutando las vacaciones porque vienen cosas que uno no espera ni tiene planeado. Pero bueno, anoche decidimos irnos y por ahí les voy a poner un clip para que ustedes vean cómo está muy bonito decorado. Y bueno, chicas, me voy a nada más hacer mis cejas y mis pestañas porque quiero apurarme y sacar todo eso, porque ahora sí, crucemos los dedos y Diosito nos ayuda. Hoy en la noche tenemos que poner todo ya porque le digo a mi esposo, los días están volando. Ya estamos a mitad de noviembre, no puedo creer. Entonces, a disfrutar lo que venga, los días que se pueda, con ánimo. Yo, gracias a Dios, siempre me enfoco en las mañanas a mis niños, siempre. Ya ahorita de las 12 y media en adelante juegan o leen un libro o algo sencillo, pero cuando yo les quiero enseñar que realmente tienen que aprender es en las mañanas, cuando están fresquecitos, cuando están bañaditos, desayunados, se relajan ya, barriga llena, como decimos nosotros, corazón contento. Entonces, eso es lo que me enfoco. Traigo esta blusita súper sencilla y unos jeans de H&M, así que me iba a poner unos leggings, pero están mojaditos porque ayer los utilicé, así que ese es mi outfit de hoy. Chicas, quiero empezar a hacer los mini retos de comer saludable, tomar más agua, ir a caminar por 15 minutos. Y la verdad que una chica me comentó que por qué no comenzaba a hacerlos como antes. Y la verdad que sí he tenido ganas, pero como que yo sentí como que eso les aburría, como que no se motivaban. Pero la verdad es muy importante y a mí lo que me gusta es que vengan a mi canal, que se diviertan. Lo más importante, que se diviertan, que se animen,
que les dé energía, ya sea para limpiar, para estar con sus niños, para enseñarles, para hacer ejercicio, tomar agua, para estar más conscientes de comer más saludables, que claro, yo también de vez en cuando me doy mis gustos, pero yo siempre, siempre les he dicho la importancia de tomar agua, de irte a caminar con tus niños, de salir, de tener cualquier actividad física, correr, trotar, bicicleta, caminar, irte al parque, irte a la playa a correr. Y me gusta animarlas a ustedes porque yo sé que estamos en casa o a veces uno se siente mal porque pues está cansado, no tiene ánimo, si ves a alguien que está pues igual, por eso siempre yo les digo, vean cosas que las motiven, que las animen, no veas si una persona está utilizando una ropa de marca o un bolso de marca, un carrazo y te deprimas, si ves eso mejor ni lo veas porque siento como que no es buena vibra y ustedes van a ver aquí, a mí me gusta animarla, siempre ando limpiando. Una chica me dijo, es que haces puros videos de limpieza, eso es lo que yo hago, chicas, no me puedo ir de fiesta porque yo quiero estar con mis niños. Claro, salimos, eso sí, como les digo, a veces no grabo, pero paseamos, vamos a comer, llevamos a los niños a la playa, al parque. De hecho, hemos querido ir al Hollywood Sign con los niños, enseñarles, educarles a salir. Entonces, ya me fui de otro tema. Primero, empezamos con el agua, que es a 4 botellitas al día yo me tomo, pero si tú tomas 2 está bien. Si no tomabas nada, que no me imagino, habrá personas que no toman mucha agua. Pero bueno, es importante, y más ahorita que yo tengo estos problemas de mi piel, que jamás en mi vida, jamás. Entonces, estoy enfocándome en esto, a ver qué pasa. Como ven, ya me estoy... me acaba de salir inesperado. Aquí ya el volcán de Popocatépetl me salió. Pero bueno, chicas, yo voy a tomarme mi botella de agua y nos vemos en 30 segundos, en un minuto, porque voy a bajar todas estas cosas. Mi baby acaba de vomitar, ¿verdad, mi Fer? No se siente bien, mi nene, vean. Dile, hola, tías. Sí, tiene un poquito de temperatura. Le di sopita en la mañana, le di medicina y con Gatorade. Pero lo que tienen mis niños, gracias a Dios, que no, no se ponen así súper chillones o enfadosos. Nada más se acuestan en el sofá y mami me dice, siki, siki, ¿verdad, baby? Oh, mi baby, yo sé. Y sí, me acabo de vomitar, mi nene. Pero pues que Dios nos cuide y que se sienta mejor pronto. Lo que le digo, toma mucho líquido y reposo. Dejo, voy a sacar mis cosas ahora sí, ya. Duérmete, nan, papi. Duérmete, ¿ok? Para que te sientas mejor. Que Diosito nos cuide, sí, por eso ando desvelada. Porque yo no duermo bien cuando mis niñas se enferman, yo no. Así que voy a poner la cámara aquí. Ahora sí, que empiece la fiesta. La Gaby va a practicar. Si le pongo música a unos clips es porque tiene que practicar su baile de hip hop y jazz. Porque en enero es cuando empieza los bailes ya listos para competir. Entonces por eso tiene que practicar. Bajarle las ramitas. De abajo, mami, trata de bajarles las ramitas. Me fui a la escalera ahí arriba, que la tengo en mi closet, que también dice que yo ando arreglando mi closet. Porque sí, mami, bájale las ramitas así, que no estén hacia arriba, que estén hacia abajo. Con cuidado que no te va a entrar la nieve en los ojos, porque sí, como que I'm helping mommy. Sí, no te ven, mami, ahorita le bajo la cámara. De hecho, chicas, mi esposo vio un arbolito de Navidad, no sé en qué tienda, que nada más lo hizo así y no se cae la nieve. No sé si fue en Walmart o en Target. No recuerdo dónde agarramos el de nosotros. Este es el tercer año que ya lo utilizamos. El otro se lo di a mi hermana Betty.
el que teníamos antes. Pero tengo que asegurarme que las ramitas estén pues, hacia abajo. Porque, le estoy diciendo que Rod quiere uno, pero que no se le caiga la nieve. Porque ya entrando en febrero ya toda la nieve por todos lados. Traigo los cojines de la sala para mi recámara. Porque eso es lo que estoy haciendo últimamente. No compro diferentes para mi cama y mi sala. Los que ya utilizo los pongo aquí en mi recámara. Porque pues así reusamos lo que se compra. Porque pues yo qué más quisiera comprar, you know, todo el tiempo. Pero ahorita con las clases de Gaby, para todas las chicas que tienen sus niñas en competencia, saben que sí es demasiado dinero. Y la Gaby luego me dice, mami, quiero hacer 100 bailes. Y yo, oh, Gaby. Pero pues se hace lo que se puede. La tenemos en varias clases. Le encanta. Fernandito baila, pero no quiere ir a clases todavía. Entonces esperemos que para entrando el año, si Dios quiere, ya lo pongamos en clases de piano. Y por eso también estoy muy lenta en decorar como yo quisiera. Las casas que veo de las chicas en Instagram, a veces digo, ¿de verdad comen en esa sala? Ah, perdón, en esa mesa o en esa sala, porque de verdad están demasiado... muy decoradas, muy bonitas, pero la mía no está así, obviamente no está súper decorada, pero pues ahí vamos poco a poquito. Lo importante es tener un techo, o sea, esas cosas pues ya más adelante. Aparte, me sentiría yo mal que tuviera yo pues la casa súper decorada y no llevar a mi niña a sus clases, que es lo que a ella ahorita le apasiona. Aquí están las decoraciones del año pasado y las que no vaya a utilizar yo este año se las voy a dar a mi hermana Betty o a mi hermana Andrea, a ver si vienen. Pero voy a ver qué es lo que realmente le va a combinar con la temática y lo que no lo quiero guardar porque sé que para el próximo año, si Dios nos presta vida y licencia, salud mami, no lo voy a utilizar. Véanlos. Está viendo una película, pero le pongo pausa porque a veces lo bloquea y YouTube no me lo deja. De por sí no le pongo muchas ads, o sea, no le pongo 20,000, nada más le pongo una. Para que ustedes pues disfruten el video y ahí está, chicas. Las voy a dejar un ratito porque quieren ver película. Empecé a sacar todas las decoraciones y ahorita acabo de ver mi, nosotros le decimos seasonal closet. Aquí ponemos todo lo de Navidad, otoño, primavera y verano. Y iba sacando todo y dije, ok, ya voy a empezar como que a decorar un poquito. Pero no me sentí a gusto al ver el desorden que tenía ahí. Porque yo sé que al rato si vamos a la tienda... Por ejemplo, le voy a dar unos cojines a mi hermana del año pasado. Si le gustan, yo le dije, si te gustan bien, si no, no hay problema, no te sientas mal. Por eso a veces me gusta comprar los cojines que tienen cierre para así poder lavar la funda. Y los que tiré no tenían eso, entonces nada más le voy a dar dos y los demás pues sí los tiré. Pero vean, me gusta sacar todo, pero a la hora, vean, les voy a enseñar cómo tengo. Aún está las cosas así, vean. Esto es todo lo de otoño y ahí tengo esferas. Aquí estoy sacando, vean todo el desorden que tengo y tengo 2 horas para terminar. ¿Podré? Pero vean, les voy a enseñar aquí que si empiezo nada más a acomodar todo, pero no. Tengo que sacar lo que ya no voy a utilizar del año pasado para así tener mejor organizado esta área. Sacar todo esto, no sé por qué no se acumula de tantas cosas. Y por eso también no quiero comprar hasta que lo saque. Y sí, estoy sacando poco a poquito porque solamente así. Esta era de Gaby. Esta era de Gaby que mi esposo no lo quiere donar por nada del mundo. Porque ya no tiene pilas. A ver. No, ya no tiene. Pero, ay, qué bonito. Qué bonito recuerdo. Y les enseño el closet cómo está más organizado. Saqué muchas cosas. Mañana es sábado, el domingo es cuando vienen, no miento, el lunes es cuando vienen por la basura. Entonces estuvo bien que empecé a sacar cosas que ya no voy a utilizar para donar y cosas que voy a tirar que pues ya están muy usadas. Esto lo tenemos que hacer antes de que empiece el año porque aún tiene cosas mi esposo y pues no le toco nada de eso porque no quiero tirar algo que él necesite más adelante. Pero vean, tengo todo más organizado. Pero ahorita les voy a hacer un sneak peek de cómo va quedando la sala. Tuve que mover mi sillón. Ahora sí, no sé. Siento que lo voy a sacar afuera. Pero vean, aún no lo tengo 100% a la sala como la quiero decorar.
Pero vean, aquí está mi niño hermoso, está descansando, mi baby. Pero esta es la parte que tengo que organizar después de la clase de Gaby, porque ya me voy a ir. Me voy a despedir aquí porque no quiero hacer el vlog súper largo. Esto es lo poquito que pude hacer hoy. Quería doblar la ropa y hacer esto, pero entre mis niños quieren comer, que papache a Fernando, que Gaby quiere jugar, que quiero limpiar. Quiero hacer todo yo, pero como les digo, poco a poquito hagan sus cositas, limpien su casa, organicen y pues también no olviden de disfrutar a sus niños, que es lo más importante, porque todo este desorden siempre va a estar, pero la etapa de que sus niños tengan 2, 3, 4, 5 años, la verdad que no, ese es un tiempo prestado y por eso hay que pasarla bien con ellos y cargarlos y besarlos y jugar. Pero bueno, mis amores, nos estamos viendo en un próximo vlog. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, por vernos, por pedirnos vlogs. Gaby, ¿quieres despedirte de tus tías? Y anda, es que se anda cambiando, se anda peinando. Dile, ya nos vamos, mami. Ya nos vamos. ¿Quieres enseñarles tu peinado? You want to show them your hairstyle? What did you do? Tell them what you did. I did 2 ponytails and put 1 bow here. Okay. And I put a glove. Okay. And I pretended this is a microphone. A microphone? Let me see. Turn around, baby. Date la vuelta para que veamos. A ver. Let me show. Vean el peinado de la Gaby. Es que esos momentos tan hermosos. Vente, mi princesa, mi nene está enfermito y Dios quiera que ya se sienta mucho mejor para mañana, porque tenemos muchas actividades. Así que gracias, Gaby. Diles bye a las tías, ya nos vamos. Bye, tías. Mándales besitos. Besitos coronados. Ok. Bueno, chicas, muchísimas gracias por vernos. Que Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Estamos en contacto por este canal, mi otro canal que ya voy a subir video también, y nuestras redes sociales. La Gaby y Fernandito tienen su Instagram, yo también. Así que por ahí les dejo en la cajita de información. Siempre les voy a dejar los enlaces. Y nos estamos viendo muy prontito. Bye. Hola. Adiós.